aquí en la huella del Nahual. Estamos otra vez haciendo un videito aquí en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Estamos aquí 4 de enero. Faltan 2 días para el Día de Reyes. No, vamos a ir a una calle que se llama El Carmen, aquí cerquita del Zócalo. Acompáñenme aquí en la huella del Nahual. Ahora estamos aquí en las calles. Ahora estamos aquí en las calles del Centro Histórico otra vez. Aquí en la huella del Nahual. Vamos a comer una taquería muy famosa aquí. Esta es la calle del Carmen, una calle. Es una calle muy comercial. Bueno, ahorita por ejemplo hay muchos juguetes. Bueno, mucha gente, mucho tráfico. Y bueno, estamos a 2 días del Día de Reyes. Donde, bueno, aquí se le regalan juguetes a los niños pequeños, donde se los traen los Reyes Magos. Y vamos a esta taquería que es muy famosa. Que está desde 1965 vendiendo. Se llama Taquería Joshua. Bueno, esta taquería, como ven, hasta hay que hacer fila cuando hay mucha gente, miren, para poder pedir taquitos. Bueno. ¿Con quién tengo el gusto? Con Arturo Ayala. Don Arturo, ¿y cómo se llama su negocio? Disfruta Tacos. ¿Desde cuándo está abierto este local? Desde 1965. ¿En qué horarios trabaja? De 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que expende? Lo principalmente es los tacos de tripa. Es lo tradicional. De tripa, de hígado, de ubre, pajarilla. Y ya bistec, campechanos, carne enchilada, queso, carnes. ¿Qué días abre? De lunes a sábado. Muchas gracias. Gracias. Estamos ya sentaditos aquí en Taquería Joshua, aquí en El Carmen, en el centro de la Ciudad de México. Como ven, vamos a probar estos ricos taquitos de tripa. Hay uno de delgadita y 2 de gruesa, miren. Vamos a poner cilantrito, cebolla. Ponerle su salsita. Su limón. Ven.
Bueno, como vemos, aquí siempre van a ver así está, pero siempre bien, bien lleno, miren. Bueno, pues yo he venido a comer varias veces, pues la verdad siempre, siempre saben bien buenos, yendo ahorita la tripa, pero no nada más venden eso, ¿no? También está lo que he probado aquí, está bien, la crema de coco, está bien rica. Bueno, muchas gracias por vernos otra vez aquí en la huella del Nahual. Y bueno, empezamos este año así. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ya saben, comenten, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima, aquí en la huella del Nahual.